Y mientras siguen las negociaciones, también la postura que están teniendo los productores de petróleo, ya que estábamos hablando de Arabia, es por lo menos la de Arabia Saudí, de mantener la baja producción de barriles de petróleo durante septiembre o hasta septiembre. Lo mismo va a hacer Rusia. De hecho, el viceprimer ministro Alexander Novak ha señalado que Rusia también ha declarado una disminución en las exportaciones de petróleo de 300.000 barriles al día en septiembre. El país está comprometido en asegurar el equilibrio en el mercado petrolero y continuará disminuyendo su suministro de petróleo de manera voluntaria en septiembre. Esta reducción representa una disminución en las exportaciones de petróleo al mercado mundial de 300.000 barriles. Y además, este recorte sigue un compromiso anterior que la nación había hecho de reducir la producción de petróleo en unos 500.000 barriles diarios desde marzo hasta finales de año. También esta información que dio a conocer Rusia se da al mismo tiempo que Arabia Saudí ha señalado que extenderá a septiembre su recorte voluntario de 1 millón de barriles diarios. Después de los anuncios de recorte de producción de Rusia y Arabia, los precios del petróleo han subido. Aunque este movimiento ya fue anticipado en gran medida por el mercado, los precios del petróleo han seguido en aumento. Al día de hoy, el precio del petróleo Brent ha subido un 1,74% a $84.65. Y el West Texas Intermediate, es decir, el de Texas, el de referencia para los Estados Unidos, el Brent es para Europa, ha subido un 1,91%, es decir, $81.01. Esperando los $80 de resistencia. Así que estos movimientos en el mercado petrolero se dan en un contexto de ajustes fiscales recién promulgados por el presidente Putin, que reducirán la brecha de precios entre el crudo de los Urales, el ruso, y el Brent a $20 por barril, desde los actuales 25. Este ajuste entrará en vigencia en septiembre.